Hola cabrones, bienvenidos a este tutorial que les prometí de hace tiempo. Bueno, hoy les enseñaré a usar los códigos de administrador de un servidor. Si te interesan los códigos de un solo jugador, abajo está el video. Para comenzar nos vamos al link de la descripción del video. Les dejaré el link por Mediafire y también por g.tt. Pulsamos download para descargar. Ustedes dan a guardar para descargar. Yo no lo hago porque yo ya lo tengo, pero ustedes sí lo descargan. Una vez terminada la descarga, abren la carpeta donde lo guardaron. El archivo se llama Trucos y Códigos. Lo abrimos. Este archivo contiene los trucos del modo un solo jugador y los comandos para administrador. Ahí están todos los códigos, todos yo los he recopilado. Estos códigos contienen armas y objetos nuevos, si no tienen los archivos de estos objetos o armas al momento de ponerlos no les funcionará. También algunos de estos códigos son del juego Unreal Tournament 2004. Si quieren que les funcionen los códigos de armas y objetos nuevos, descarguen el juego de los 879 mapas. Link en la descripción del video. Por ahora les enseñaré cómo configurar los códigos de administrador para que no tengan que escribirlos cada vez que quieran poner alguno. Ahora les muestro algunas armas básicas, son las que vienen en el juego normal. Como se puede ver, de cada arma de fuego hay dos códigos. Esto es porque uno es el del arma y el otro el de la munición. Si el código tiene solo la terminación PICU, es arma. Pero si el código tiene la terminación AMO PICU, es una munición. Ahora buscaremos el archivo user.ini, que es donde vamos a configurar los códigos. Abrimos la carpeta LAN2GDA de nuestro juego. Ahora abrimos la carpeta System. Ahora buscamos un archivo blog de notas llamado userformato.ini. Ya encontrado, lo abrimos. Este archivo tiene configurados cada uno de las teclas del juego y una función. Nosotros podemos configurar los códigos en los números del 1 al 9 o en las teclas de F1 a F9. O bien en teclas que ya no usemos. No vayan a mover algo que no sepan a este archivo, porque si no se desconfigura y no les funciona. Yo ya tengo todo configurado, pero les mostraré cómo se hace con un ejemplo. Yo pondré el rifle sniper en la tecla del número 1. Para esto copiamos el código y lo pegamos en el número 1. Y ya tenemos nuestro código configurado. Ustedes hacen lo mismo con el código o códigos que ustedes quieran poner. Sean observadores y no pongan el código junto a otra función de la misma tecla. No se olviden de guardar el archivo para que les funcione bien. Ahora les mostraré qué es lo que tienen que hacer para poner los códigos en funcionamiento. Yo entraré a mi servidor para enseñarles los pasos.
Para poder poner a funcionar los códigos de administrador, primero tienes que registrarte como administrador en el server. Esto se hace con el siguiente comando. Donde están los asteriscos es tu password de administrador. Esta se encuentra en el log de configurador o la tiene el dueño del server. Si lo hicimos bien, aparecerá que hemos entrado como administrador. Mientras no entren como administrador, no podrán poner códigos. Y si ya intentaron muchas veces y no entra, es que su user.ini está mal. Reinstalen su juego o descarguen otro juego. Ahora pondré el sniper que configure para que vean que sí funciona sin tener que escribir nada. Ahora haré una muestra de los mejores códigos de administrador. Los códigos se encontrarán en el link de descarga y los pondré aquí en la pantalla. Código de supersalto. Ahora salto normal, pero en cuanto pulse la tecla del código saltar muy alto, depende cómo lo configuren ustedes. Para dejarlo normal, escribir lo mismo pero con el siguiente valor. Código de gravedad baja o alta. Este código depende de qué valor pongan. En este código, si quieren la gravedad baja, tendrán que poner el signo de menos. Y si quieren gravedad alta o normal, quitan el signo de menos y ponen el valor que ustedes quieran, o bien dejando el signo y ustedes van viendo que es la que mejor queda. Les dejaré también cómo volver a la normalidad la gravedad. Editar el tamaño de Otis. En este código del tamaño escala de Otis, ustedes pueden modificar el valor. Entre más grande el número, más grande el jugador, y para volver a la normalidad deja en 1. Ahora Otis está más grande. Código de mensaje en la pantalla. En este código tú podrás poner lo que quieras en la pantalla de todos los jugadores con el siguiente comando. Código escala para hacer grandes a todos los jugadores y zombies. Este código es igual que el de Otis. Solo que en este se hacen grandes todos. Ahora ya están grandes todos. Para volver a la normalidad, el tamaño cambien al número 1. Código para dar tiempo en cualquier tipo de juego, ya sea captura la bandera, invasión o deathmatch. Donde esta tabla de STF tienes que cambiar por el tipo de juego que en ese momento estés jugando para que se cambie el tiempo, y donde dice tiempo pones la cantidad de segundos. Multiplica los 60 segundos por los minutos que quieres y los pones. Código para dar vida a todos los jugadores y zombies. Este código lo puedes modificar con el valor que tú quieras, pero si pones un valor arriba de los 1000, ni tú ni los zombies van a morir, hagas lo que hagas.
Para volver a la vida normal deja el valor de la vida en 100. Código para alterar puntaje. En este código se altera el puntaje de todos los jugadores, pero solo se altera el número en la pantalla, pero no el valor real. Código para ser invisibles a todos los jugadores y zombies. Este código en realidad oculta al personaje. Para desactivar el código cambia la palabra true por false. Código de la cura para el tipo de juego infección o último hombre en pie, o mejor conocido como LMS. Este código te cura de la mordida o golpe de los zombies, haciendo que continúes tu juego normal. Ahora les enseñaré a kickear y banear a una persona. Para esto primero nos registramos como administradores del servidor. Ya registrados pulsamos la tecla ESC y damos en menú de administrador. En la parte superior izquierda estarán los jugadores. Ahora les enseñaré a kickear, para ello me kickearé a mí mismo. Primero seleccionan el jugador y después dan en kick. Y una vez kickeado, esto es lo que le pasará al jugador. Cuando se kickea a una persona solo, lo echas del server, pero esta puede volver a entrar. Mi server es el One Dead. Y como pueden ver, puedo volver a entrar después de haberme kickeado. Ahora les enseñaré a banear. Para ello nos registramos de nuevo como administradores del server. Entramos de nuevo en el menú de administrador y seleccionamos el jugador y damos ban. Y le aparecerá esto. Y ahora cuando trate de nuevo de entrar al servidor, ya no podré porque un baneo bloquea la conexión del servidor hacia tu PC por medio de tu IP. Ahora les enseñaré a desbanear a una persona. Para ello nos dirigimos a la pestaña Control de Acceso, que es donde se encuentran todas las IPs baneadas. Pero en cuanto entramos no hay ninguna IP a la que nosotros baneamos. Es por ello que tenemos que abrir de nuevo la configuración del server para actualizar dichas acciones de baneo.
Y como vemos, ya aparece la IP baneada. Ahora, para desbanear una IP, pulsamos donde dice remove, que es quitar. Y listo. Por último, guardan los cambios. Les mostraré que ya, una vez removida la IP de la lista de acceso denegado, el jugador ya puede entrar. Y bien, esto ha sido todo el tutorial. Ahora empezaré con los tutoriales del editor Unreal 2.0. Los tutoriales de Unreal me llevarán tiempo, así que elaboré una lista de lo que iré haciendo. También los invito a que se unan al grupo de Facebook OneDead, que es de mi servidor. Les dejo el link en la descripción del video. También doy muchísimas gracias a todos mis suscriptores. Y los sigo invitando a que se suscriban a mi canal para que estos vídeos ayuden a más personas. Hasta pronto y suerte.